le vamos a agregar un texto, nos vamos a la letra T para agregar texto y anotamos nuestro texto, lo escribimos, seleccionamos nuestro texto, nos vamos al tamaño, lo hacemos más grande, bueno, más grande a nuestro gusto, lo ubicamos donde queremos que esté y le damos en la palomita nuevamente. Siempre tenemos que darle en la palomita para aplicar los cambios. Doble clic en la capa del texto, le agregamos bisel, lo suavizamos para que se vea mejor, ahí está bien. Después le agregamos una sombra paralela, modificamos a nuestro gusto, vemos cómo le agregamos un color, vemos cómo se agregan los cambios automáticamente cada vez que le estamos haciendo movimiento. Por ejemplo, cambiamos color, tonalidades y se van haciendo los cambios en la foto original para que veamos cómo es que queda a nuestro gusto. Modificamos un poco más y le damos OK. Pues ahí quedó, no tan bien porque está un poco oscuro. Y si queremos cambiarle, solo tenemos que darle doble clic donde aparece la F y la X de la capa del texto. Cambiamos color, un tono más bajo, le damos a nuestro gusto, la podemos mover, las tonalidades, tenemos los todos los colores para escoger, le damos OK. Modificamos la sombra paralela para que se vea mejor y ahí tenemos. Ahora le damos clic derecho y vamos a duplicar la capa para crear una reflexión del texto. Duplicar capa, OK. Le damos en edición, transformar, voltear vertical, hacemos la capa debajo de la capa del texto que teníamos para que quede por debajo, seleccionamos, lo bajamos hacia abajo de manera que se vea la reflexión, después le bajamos la opacidad para que se vea mejor el efecto y nos vamos por donde está este botoncito, le damos clic, nos sale una capa que es una máscara de capa. Nos vamos a degradado, seleccionamos un degradado de negro a blanco y le damos OK. Hacemos una línea, pero en este caso el degradado lo tengo radial. Tenemos que cambiar a degradado lineal para que se podamos crear nuestro efecto. Le damos hacia arriba, derechito, y para que cree nuestro degradado, para que se vaya derecho con Shift no lo podemos hacer. Que se vaya derechito. Bueno, pues ahí tenemos nuestra foto ya editada. Espero y les haya gustado el tutorial. Es el primero, es sencillo para principiantes, para irse adaptando a Photoshop. Y si quieren más o tienen dudas, favor de dejar un comentario aquí mismo. Y buen día para todos.